Buenas, bienvenidos una vez más a este ya vuestro canal Cambalache 3. Yo soy Álvaro y veréis, os voy a hacer una pregunta. ¿Vosotros sabéis lo que son las bellotas? Que sí, que yo sé que vosotros sabéis lo que son las bellotas. ¿Cómo lo vais a saber, hombre? Las bellotas es el fruto que dan las encinas, este que tenemos aquí. Estas que tanto comen los cerditos, que tan ricos jamones dan, ¿verdad? Bueno, os voy a hacer otra pregunta. ¿Vosotros habéis probado alguna vez las bellotas asadas? Muchos de vosotros sí, ¿verdad? Pero otros muchos de vosotros seguro que nunca habéis probado las bellotas asadas. Bueno, pues de esto va el vídeo que os voy a hacer hoy. De bellotas asadas. ¡Comenzamos! ¡Uy! Bueno, mis queridos amigos del canal Cambalache 3, vamos a comenzar la elaboración de las bellotas asadas, estas que tengo aquí en la mano, estos frutos de la encina, como os he dicho anteriormente, y estos frutos que por lo general suelen comer los cerditos para que tan ricos jamones den, ¿no? Bueno, fijaros que en este canal, que lleva ya, va camino de 9 años, os he hecho varios vídeos de castañas asadas. Me acuerdo que os hice un vídeo de cómo asar las castañas de tres maneras. Una era en el microondas, otro era en el horno y otra manera era en una sartén. Y bueno, también en las recetas de Canzotas, también Canzotas hizo una receta con castañas. Pero nunca se me había dado la ocasión de haceros bellotas, bellotas asadas. Mira que me gustan a mí las bellotas asadas. Yo he comido bellotas asadas más que los cerdos, de verdad. Sí, sí, así tengo yo buenos jamones. Pero muchos años en mi vida, hace muchos años que no como bellotas, pero antiguamente que frecuentaba más el monte y el campo, sí que las recogía y las comía. Y ayer se me dio la circunstancia de que paseaba yo por los campos de Segovia con una hermana mía, a la que la mando un beso fuertísimo y la digo que la quiero y la amo, a mi hermana Mari Carmen, y andaba yo con ella paseando a los perros por Segovia, en una urbanización donde ella vive, que hay muchas, muchas encinas, y vi tantas, tantas, tantas bellotas tiradas en el suelo y dije, esta va a ser la ocasión de hacer un vídeo de bellotas asadas. Y me lié a recoger y, bueno, fijaros, recogí, yo qué sé, pues como 2 kilos de bellotas. Digo, ¿para qué tantas, no? Y ya digo, que nunca, nunca había tenido la oportunidad de poder hacer bellotas asadas. Y ayer dije, esta sí que es la oportunidad. Bueno, pues hacer bellotas asadas es muy sencillo. Las vamos a hacer en una sartén, en el fuego, en mi caso en una placa de inducción, porque no tengo fuego, pero vamos, si tenéis fuego, pues en el fuego todavía quedan mejor. Y lo que tenemos que hacer con las bellotas, que por cierto es el único ingrediente que necesitamos, ¿eh? Aquí esto nada más que es las bellotas y el fuego. Lo que tenemos que hacer con las bellotas es igual que con las castañas. Tenemos que hacerle una pequeña rajita. Así, con un cuchillito de sierra, una rajita. ¿Por qué hay que hacerles una raja? Porque si las echamos a la sartén en el fuego sin rajarlas, esto está como hermético. ¿Y qué pasa? Que ¡pah! Estallan. Y estallan y se destrozan. Y si encima tienes la cacerola destapada, pues te puede saltar hasta la cara. Siempre las castañas, las bellotas, hay que rajarlas, ¿vale? Así que eso es lo que me voy a dedicar ahora durante unos minutos hacer, rajando castañas, una pequeña rajita, sin llegar a la mitad siquiera, una pequeña raja para que no se condense el calor por dentro y no estallen. Y se hacen perfectamente, claro. Así que voy a rajar bellotas, y cuando tenga la cantidad de bellotas que voy a asar, pues os sigo contando de cómo las vamos a hacer, que es muy sencillito, es ponerlas al fuego y dar las vueltas hasta que las veamos asaditas. Así que voy a rajar bellotas, bellotas.
Bueno, mis queridos amigos del canal Camal H3, estoy terminando pues de rajar pues estas bellotas. Estas que me voy a comer, por supuesto no voy a rajarlas todas, porque son muchas, las dejaré para otro día. Y quiero, antes de nada, quiero que veáis una cosa, porque si hacéis esto que estoy haciendo yo alguna vez, pero tanto con las castañas como con las bellotas, tener cuidado si os sale alguna que tiene, mirad, un agujerito. A ver, que enfoque bien la cámara. ¿Le veis, no? Bueno, pues si veis alguna que tiene un agujerito, tanto si es una castaña como, es una, como si fuera una bellota, tirarla porque está gusanada. Esa, olvidaros de ella, ¿eh? Agujerito que veáis, tirarla porque tiene gusano, seguro. Bueno, pues con esta... Mira, otra. Me había colado y eso que las he revisado antes de cortarlas, pero fijaros, ¿eh? Se me ha colado. Fuera. Vamos, estas tres. Y ya con estas, yo creo que ya tenemos bastantes. ¿Eh? Para hacer una cata. ¿Eh? Para pasar un ratito ahí comiendo avellanas. Comiendo bellotas. Pues bien, ¿no? Bueno, pues veréis. Vamos a echarlas en una sartén. Yo tengo esta sartén que veis que está como... como vieja, ¿verdad? Bueno, pues es que esta sartén la tengo precisamente para asar. Para asar batatas, boniatos, castañas y... bellotas. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer va a ser igual que hago con las castañas. Los que habéis visto mis vídeos de las castañas, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues les echo un chorrito de agua, las mojo para que cuando se asen, la piel que tiene la, en este caso la bellota, se desprenda bien de la carne de la bellota. Mirad, vamos a echarle agua y lo vais a ver. Agüita, mirad. ¿Veis? Las sumergimos bien en agua. ¿Y qué hacemos? Las escurrimos el agua. La quitamos toda el agua. Ahí. Y ahora ya se han quedado humeditas. Y ahora ya sí que las vamos a poner ¿dónde? Pues en la placa de inducción. ¿Para qué? Pues para asar las bellotas. Así, de esta manera. Uy. Bueno, pues como os digo, vamos al fuego. Enchufamos la placa de inducción, la ponemos a una temperatura alta, ¿eh? Y las vamos a tapar para que cojan bien de calor. Bueno, mis queridos amigos del canal, Camal H3 acaba de pasar escasamente un minuto. Vamos a comenzar a revolverlas para que no se nos quemen, ¿eh? Hay que estar pendientes, ¿vale? Ahora el agüita esta que he echado se evaporará, pero... será lo suficiente para que ayude a desprender la piel de la bellota, ¿vale? Bueno, lo tengo en un fuego alto. Lo vamos a vigilar porque, mirad, ¿veis? En nada que está en contacto con el suelo de la sartén se tuestan rápido, ¿vale? Y esto es un fruto pequeñito, no es como la castaña que es más gorda y también se suele quemar un poquito, pero esto hay que tener cuidado, ¿vale? Entonces, pues las vamos a ir moviendo así. Las vamos a vigilar. Vamos a taparlas otra vez. ¿Y qué? ¿Cuánto tiempo hay que tener las bellotas? ¿Cuánto tiempo? Pues no sabría deciros. Como 10 minutos a un fuego moderado, pero moviéndolas constantemente, hasta que veamos que están asaditas. ¿Eh? ¿Cómo sabemos que están asadas? Bueno, pues dentro de 10 minutos cogemos una, la abrimos y vemos que está asada. Así de sencillo. Pero más o menos unos 10 minutos. Vamos a esperar un poquito a que comiencen a hacerse ahora bajo el fuego y esperamos, pues eso, lo que os digo, como 10 minutos, ¿vale? Bueno, pues vamos a bajarle el fuego para que no se nos quemen, porque mirad, lo que os digo, en cuanto te descuidas, ¿lo veis? Se tuestan rápido y lo que no se pueden es quemar, ¿eh? Acaban de pasar aproximadamente 3 minutos, nada más. Hay que tenerlas un ratito más, ¿eh? Voy a ponerle el fuego pues al 6. Vosotros ya lo vais controlando más o menos. Mira, aquí se ha quitado una, fijaros. Mirad, voy a tapar. Mirad. A ver que no me queme. Mirad, aquí se ha quitado la piel.
y ha quedado perfecta, 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 sin la piel. Está cruda todavía. Está rica. Está rica. Mis queridos amigos del canal Cambalache 3, 10 minutos han bastado para asar nuestras bellotas. Mirad, fijaros qué pinta más rica tienen. Bueno, yo sé que están asadas porque como las he hecho otras veces, sé que la textura y tal como se ven, pues significa que están asadas. Bueno, pues con las bellotas asadas vamos a pasar a la degustación, así que vamos a emplatarlas y os voy a decir una vez más, voy a apagar el fuego, os voy a decir una vez más que si de verdad nunca habéis probado unas bellotas asadas, probarlas porque es un manjar de dioses, ¿eh? Si se la comen los cerditos, ¿cómo no nos la vamos a comer nosotros? Pues claro. Bueno, pues como os digo, vamos a pasar a la degustación, claro. ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué os parecen? Bellotas asadas, ¿eh? Una pinta extraordinaria, ¿verdad? Bueno, pues nada, mis queridos amigos del canal Cambalache 3, hemos llegado al final de este vídeo, al final de estas bellotas asadas. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿Sí? Bueno, pues cuando vayáis al campo y veáis bellotas por el suelo o por los árboles, cogerlas y hacer lo que he hecho yo. Una rajita, las asáis y ya veréis qué delicia. ¡Qué delicia que voy a probar ahora mismo! Vamos a ver que no me queme. ¡Oh! Ha salido volando. Esa nada. Mirad, quiero que veáis una cosa. Que quema mucho, mirad. ¿Veis? Se ha desprendido la piel perfectamente. Gracias a haberlas mojado al principio. Queman muchísimo. Bueno, vamos a probarlas, a ver qué tal. ¡Qué ricas! ¡Qué ricas! Espectaculares. Como las castañas, pero con otro sabor. Un poquito más áspero. Pero muy buenas, mirad. ¿Veis? Muy ricas. Bueno, mis queridos amigos del canal Cambalache 3, pues me despido de todos vosotros. Hasta un próximo vídeo. Quiero daros las gracias por todos los comentarios que me mandáis. Gracias por vuestras manitas arriba y gracias por suscribiros a mi canal Cambalache 3. Y me voy a despedir, como empecé este vídeo, mandando un beso fuertísimo a mi hermana Mari Carmen, que es con ella con quien cogí estas bellotas ayer por Segovia. Mari Carmen, un beso, te quiero, te amo. Y nada, y para el resto de mis amigos del canal Cambalache 3, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Qué rico!